Bien, buenas tardes, chicos. Bueno, estoy haciendo ahorita todavía unos ajustes, por eso estoy teniendo algunos problemitas. Bueno, entonces vamos a empezar hoy la materia de técnicas de estudio. Es una materia cortita, es fácil. El examen final sería el día miércoles de la otra semana, que es el 29. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener examen final de esta materia. Bueno, la calificación va a ser la misma de que siempre hacemos todas las materias, ¿no? Vamos a tener 30 puntos para lo que es los cuestionarios, que sería la evaluación continua, 20 puntos para el trabajo práctico, 10 puntos para asistencia aquí a los seminarios de Zoom y 40 puntos para el examen final. ¿Ya? Bien, así evaluaríamos. Bien, en cuanto al avance, en esta materia vamos a aprender a armar un proyecto en salud. Y el trabajo práctico consiste en que armen un proyecto. Ya más ratito se va a publicar la tarea ahí en el Classroom. Ya, y para que ustedes lo hagan, también le voy a dar los formatos para que hagan en base a ese formato. Pero lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que vamos a ver acá, conforme vamos avanzando. No es muy complejo, tienen que simplemente seguir paso a paso lo que vamos a ir viendo acá y enviarme ese trabajo. ¿Ya? El proyecto lo van a poder realizar de cualquier temática que ustedes quieran. ¿Ya? Pero tiene que tener lo que se está pidiendo. Si ustedes hacen algo diferente, no sirve. ¿Ya? De todas maneras, el trabajo práctico va a tener tiempo bastante amplio de presentación, ya que de que termine la materia, les voy a dar una semana más para que lo completen. ¿Ya? Entonces, para que lo vayan haciendo. ¿Ya? Siempre que tengan alguna duda sobre el proyecto, ya me pueden preguntar. O lo ideal sería que vayan subiendo borradores de cómo van avanzando allá al Classroom, donde se tiene que entrar la tarea, para que yo les vaya diciendo que está mal, que está bien. Ya. Solo una pregunta, ¿esa es para todos? Sí, para todos. Bien. Entonces, lo van subiendo su borrador, pero para que yo sepa que todavía no es el terminado, para que no lo califique todavía, póngale siempre en su título borrador. No, así yo simplemente sé que lo están enviando para verificar. Les doy las observaciones y entonces ustedes con eso ya van revisando, ¿no? Bueno, entonces eso básicamente sería lo que vamos a hacer. Ya, conforme les voy publicando en Classroom y ustedes van mirando, ustedes ya van también ir dándose cuenta cómo va a ser lo que vamos a trabajar. Y en base a eso también ustedes van a poder hacer preguntas sobre lo que se tiene que hacer, ¿no?
Bien. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Doctor, para elaborar el proyecto de cualquier temática dentro del margen de salud. No, pueden hablar cualquier temática, la que ustedes quieran. Claro que siempre es mejor que lo hagas del área de la salud, ¿no? Porque así por lo menos yo voy a entender más, pero no hay problema. Normalmente cuando es presencial yo les exijo que sean de la salud, pero como ahorita no están pudiendo movilizar ciertos asuntos por lo de la pandemia, entonces les voy a admitir que sea de cualquier temática. La cosa es que lo haga. Lo que más me interesa de la tarea no es tanto en sí ni el tema, ni el tamaño del trabajo. Lo que me interesa es que cumpla con los pasos que se pide y los pasos que yo les enseño. Porque si no cumple con eso, no les pongo nota. Ya, el problema es que muchos lo que tratan de hacer es copiar una tesis o otro tipo de trabajo que hacen en las universidades, ¿ya? Lo cual nada tiene que ver con lo que van a aprender acá. Lo que van a aprender acá es cómo armar un proyecto de aplicación. Ya van a ver ahorita de qué se trata, ¿ya? Pero algunos por flojera lo que hacen es buscar una tesis de alguien y sacan de ahí datos. Y yo clarito me doy cuenta que eso es una tesis porque nada que ver. Y entonces yo los rechazo, ¿ya? Por eso les digo, tienen que seguir lo que se va a enseñar. Si no siguen lo que se va a enseñar, por más que sea extenso, no sirve. Pueden hacerme un trabajo, incluso a veces pequeñito, pero que esté todo lo que se está enseñando. Si es así, tiene valor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno. Entonces iremos empezando ya. Y entonces, para armar un proyecto, lo primero que necesitamos saber es qué es un proyecto. Y veremos esto. Bien, entonces, un proyecto, en primer lugar, es una idea. Ya se volvió el audio. Bien. Bien, entonces, ¿un proyecto qué es? Ya primero, como decía, una idea. Ay, me agarró la gripe. Bueno, es una idea. ¿Ya? Eso es un proyecto. Ahora, esa idea, ¿para qué sirve? Como ven, para resolver algo. Y ese algo es un problema. Entonces, un proyecto no es nada más que la idea que a mí se me ocurre de cómo resolver un problema X. Para que vean que se puede aplicar algo tan sencillo. Si yo tengo una mesa rota, con su pata rota, pongámosle. El proyecto sería resolver ese problema. El problema es, la mesa tiene la pata rota. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Ya? Y ahí
se les puede ocurrir montones de ideas, dependiendo de lo que tengan ustedes. Algunos de repente dicen, bueno, la pata rota la clavo de nuevo, otros la atornillo, le cambio de pata, le pongo otra pata de otro mueble, o simplemente pongo varios ladrillos para alcanzar la misma altura y funciona. La cosa es que se pueden ocurrir cientos de ideas de cómo resolver ese problema. Y esa idea que a mí se me ocurre para resolver un problema que tengo, eso es un proyecto. Entonces yo puedo decir, ah, esa pata está rota, que sería el problema, lo voy a resolver atornillándole otra pata. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo la idea. Pero sucede que, como nuestra mente es frágil, no puedo olvidarme de cómo lo voy a hacer. O sea, puedo haberlo pensado y de aquí a 3 días ya no sé qué es lo que iba a hacer o me olvido. ¿Ya? Entonces, para que eso se mantenga como un proyecto, tengo que esa idea en mi mente y en papeles ordenarla. ¿No? Eso significa ordenar mis ideas, ¿no? Es decir, lo quiero arreglar poniendo tornillos. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces planifico. Voy a ir primero al mercado a comprar los tornillos. Me voy a prestar de mi amigo el taladro, ¿no? Ya, ahora, para eso, para saber, lo documento. ¿Ya? En otras palabras, agarro un papel y voy a anotar en ese papel todo lo que voy a hacer. ¿No? Voy a anotar, voy primero a comprar al mercado los tornillos, al volver paso por la casa de mi amigo y me presto el taladro, llego a tal hora a mi casa, acomodo la pata, etc. ¿No? Y todo eso anoto en un papel. Eso es un proyecto. ¿Ya? Eso se puede aplicar a muchas cosas. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a aplicar un proyecto en su desempeño laboral. ¿Por qué motivo yo les enseño esto? Porque cuando ustedes trabajen, se van a topar con personas empíricas que están haciendo su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, están estudiando farmacia, van a ver que hay farmacias que contratan a personas que no han estudiado nada. A veces la hija, la vecina, le dice, aquí están tal medicamento, y listo. Y los tienen de auxiliares de farmacia o de ayudantes de farmacia. Y en cambio, ustedes que van a estudiar, van a ir a ocupar ese campo. Pero para demostrar que ustedes son diferentes, tienen que hacer algo que los haga notar, ¿no? Algo que haga que ustedes se note que estudiaron. Y la mejor forma de que ustedes se hagan notar es hacer un proyecto. ¿Ya? El año pasado, por ejemplo, salió un grupito, así como ustedes, de nutrición. ¿Ya? De 2 chicas se fueron al hospital francés, y allá ellas observaron que en la cocina no seguían las normas de bioseguridad. Entonces ellas armaron un proyecto de bioseguridad para aplicar en la cocina, así como van a aprender acá. Y pusieron todo lo que ellos enseñan en la materia de bioseguridad. Lo hicieron en un proyecto, lo presentaron, y con eso las dos se consiguieron trabajo. Ya se terminaron su práctica. Y de ahí mismo, la encargada de nutrición, de ahí se la llevó a una, se llevó a un catering de una línea aérea. ¿Ya? Y la otra se la llevaron a un hotel. ¿No? Entonces, cuando ustedes muestran que son profesionales, se consiguen trabajo. Y la mejor forma de demostrar que son profesionales es presentando proyectos, o sea, ideas, ¿no? De cómo van a resolver algo desde el punto de vista profesional. ¿Ya? Bien. Entonces,
Por eso es importante que ustedes aprendan a hacer un proyecto. Bien, entonces, repasando. ¿Qué es un proyecto? No se olvide, una idea. Ya, para resolver un problema. Esa idea en mi mente la voy a ordenar, planifico a futuro qué es lo que voy a hacer y lo documento. Eso es anotarlo en un papelito, que en este caso lo vamos a llamar proyecto, ¿no? Y lo presentamos, ¿no? Ahora, por lo tanto, para poder armar un proyecto, ¿qué es lo primero que necesitamos? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Qué es lo primero que necesitamos para armar un proyecto? Una idea. ¿Cuál es el problema? Un gallo. Bien. Ya, la idea, sí, está bien, pero antes de la idea, necesito algo. Y es plantearse el problema. El problema, eso. Ya, o sea, la idea es el proyecto, pero para poder armar el proyecto, que es la idea, no se olvide, necesito primero tener un problema. Cuando yo tengo el problema, recién se me ocurre la idea. ¿Ya? Entonces ustedes llegan a su casa, ven que la chapa está mal y ahí está el problema, ¿no? Entonces van a pensar cómo resolverlo y se les va a ocurrir las ideas. Ya las ideas se nos aparecen cuando tenemos problemas. ¿Ya? Por lo tanto, antes de empezar un proyecto, lo primero que necesito es un problema. ¿Ya? Bien. Entonces, eso yo les aclaro para que se den cuenta los pasos que vamos a seguir. ¿Ya? Porque entre los pasos para hacer un proyecto, primero está pillar un problema. ¿Ya? Porque si no tienen un problema, no pueden resolver un proyecto. No van a poder armar, pero un proyecto, ¿no? Esperemos a ti. Bien. Entonces, veremos cómo hacemos el proyecto. Bien, entonces vamos a ver las etapas para armar, las etapas de un proyecto, ¿no? Y vamos a ver, ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. La primera etapa es el diagnóstico de situación. Bien, entonces, ¿qué es el diagnóstico de situación? El diagnóstico de situación es una herramienta. Entonces, lo primero que tienen que ustedes hacer es aprender a usar esta herramienta llamada diagnóstico de situación. Ya, lo que les tiene que quedar bien claro es que esto no es el proyecto. No es el proyecto. ¿Listo? Pero sin esto, ustedes no pueden hacer un proyecto. Por eso dice, es una herramienta. ¿Ya? No es el proyecto todavía, porque a veces confunden eso. ¿Ya? Y esto creen que es el proyecto. Esto no es el proyecto. Es la herramienta que uso para poder luego armar el proyecto. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es como identificar. Es lo mismo que cuando ustedes van al médico. No es lo mismo el diagnóstico que el tratamiento. ¿No ven?
Ustedes saben muy bien, son dos cosas diferentes. Pero para poder hacer tratamiento, necesitas tener un diagnóstico. Si no, no funciona. ¿Ya? Y es lo mismo acá. Para poder yo armar el proyecto recién, tengo que tener primero el diagnóstico de situación. ¿Ya? Entonces, esta herramienta, diagnóstico de situación, me va a servir para identificar los problemas. ¿Ya? Ahora, muchas veces, cuando uno está armando un proyecto, o quiere armar, perdón, un proyecto, y busca los problemas, a veces los problemas son tan obvios que saltan a la vista. Y otras veces no se pillan. Ya pongámosle que ustedes se trataron en una farmacia y quieren hacer un proyecto, pero de repente, de entrada ya ustedes ven el problema. Ustedes ven que de repente está mal organizado, no están aplicando alguna norma, cosas así. Entonces, de entrada ustedes se dan cuenta que hay problema. Por lo tanto, en teoría es fácil, porque ya tienen el problema. Pero también puede ser que ustedes quieran un proyecto, pero no sepan de qué, porque no pillan problemas. Todo parece que está bien. Ahora, en esas dos circunstancias, igual me sirve el diagnóstico de situación. Ya, en la primera circunstancia, en la que ustedes tienen el problema a la vista, ya saben cuál es, ¿no? ¿Para qué sirve en ese caso? Para poder demostrar que es un problema. Porque el detalle está en que si es un problema, pero no se ha resuelto, es porque las personas no creen que es un problema. Y eso suele pasar a veces, ¿ya? Puede que el personal con que trabajes, tu jefe o la misma empresa, no lo está tomando como un problema porque no lo ve así. Ellos, para ellos está todo bien. Entonces necesitas demostrar que eso es un problema y para eso nos va a servir el diagnóstico. Ahora, y en la otra circunstancia en la que no tienes un problema, pues obviamente el diagnóstico te va a ayudar a encontrar el problema. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es el diagnóstico de situación. ¿Ya? ¿Qué pasos vamos a seguir? Y no se olviden que estamos en el diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico tiene las siguientes partes. ¿Ya? La primera es recolección de datos. La segunda es tabulación. Luego viene el análisis. Y por último, la conclusión. Así que vamos a ver cada uno. Empezaremos con la recolección de datos. Ya, justamente se llama diagnóstico porque se aplica el mismo sistema que se hace de cualquier tipo, un diagnóstico médico, un diagnóstico electrónico, etcétera, ¿no? Vamos a seguir los mismos pasos, que son pasos que científicamente se han demostrado que sirven para encontrar un problema que se está buscando. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, recolección de datos, como dice, vamos a recolectar información, por eso se llama recolección de datos. Todos los datos que yo pueda los voy a recolectar. Y vamos a recolectar dos tipos de datos. Los datos subjetivos y los datos objetivos. ¿Ya? Cada uno de esos son diferentes tipos de documentos. ¿Ya? Bien, pero es necesario que conozcan qué es subjetivo y qué es objetivo. ¿Ya? Una cosa subjetiva es algo que está libre de interpretación y que cada individuo puede interpretarlo de forma diferente a su propia manera de ver. No es algo que se pueda probar, demostrar o replicar. ¿Ya? En cambio, el dato objetivo es lo contrario. Es algo que todos interpretarán lo mismo. O sea, todos verán el mismo color que ustedes quieren. ¿Ya? Todas las personas podrán hacer
lo mismo y se podrá, por lo tanto, como dice, replicar, se podrá demostrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van al médico y entran a la consulta, han de ver que la primera parte de la consulta es una entrevista en la cual el médico te hace preguntas. ¿Ya? Te va a hacer preguntas y va a recolectar información de vos como paciente. Por ejemplo, si el paciente dice, me duele la cabeza, eso es algo subjetivo, ya que no se puede demostrar. Ya a nosotros como médicos no nos queda más que creerle al paciente, porque no hay forma de demostrar un dolor de cabeza. Ya es de interpretación del propio paciente. Es más, el mismo dolor, ya, varía. Pongámosle que tengo dos personas a las cuales, no lo vamos a hacer obviamente, pero supongamos que tengo dos personas a las que les voy a golpear con un martillo, en el mismo dedo, con la misma fuerza, y van a ver que a uno le duele más y a otro menos. ¿Ya? Y eso es porque cada individuo interpreta todo o su realidad de diferentes formas. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería lo que son los datos. Datos subjetivos, algo que no podemos demostrar. En cambio, un dato objetivo es como cuando el médico te pasa a la camilla, te examina y te toca y ve cosas, ¿no? Él dice, bueno, ahí está mancha, ahí está bola, que eso si meto a otro médico va a decir, ah, sí, también hay. Y si hay otra persona también va a decir lo mismo. O sea, es algo que es demostrable, que se puede probar. No está libre de interpretación. Es la diferencia entre un dato subjetivo y un dato objetivo. No se olviden. Ya vamos a ver primero cómo obtenemos datos subjetivos. Para obtener datos subjetivos, lo que vamos a hacer es hacer entrevistas. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer, por lo tanto, para armar un proyecto? Entrevistas. También. Aquí yo les he puesto en la pizarra estas estrellitas, van a ver. Esa estrellita significa qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿tienen que hacer entrevistas? Sí, porque está ahí marcadito con la estrellita. Tienen que hacer. Y el formato que les he puesto en el trabajo, también van a ver, está. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es una entrevista? Entrevista, entonces, una herramienta que también me va a ayudar a hacer un proceso de investigación, el cual voy a tener que identificar dos cosas, rumores y opiniones. Ya, esto ahorita vamos a ver cada uno qué es y para qué sirve. Ya, primero definiremos qué es una entrevista. Ya, una entrevista es algo, como ven, individual. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una entrevista, la hago a una persona, no la hago a 20, a 30, a 2, a una persona. Luego, otra entrevista a otra persona, ¿no? Entonces, las entrevistas son individuales, persona a persona, o si ustedes quieren, personal, personal. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, ninguna entrevista es igual a otra. ¿Ya? Es lo primero que hay que entender cuando hablamos de entrevistas. Las entrevistas siempre son diferentes. Las entrevistas deben tener preguntas abiertas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tengo que tener la libertad de poder hacer preguntas nuevas según lo que se me va ocurriendo. ¿Ya? Bien, por ejemplo, si ustedes se acercan a una persona, pónganle que van a hacer algo sobre el cáncer de mama. Entonces, le preguntan a esa persona una pregunta cualquiera para empezar la conversación. Le dicen, ¿qué opina del cáncer de mama, tal vez? ¿No? Y ella empieza a hablarte del cáncer de mama. Y en lo que te está hablando,
¿A vos se te ocurre otra idea, otra pregunta, perdón, en base a lo que ella te ha respondido? ¿Ya? O sea, no tienes, en otras palabras, preguntas diseñadas. Vos no has armado tus preguntas, ¿ya? Simplemente se te van ocurriendo conforme vas preguntando y te vas respondiendo. Las respuestas son abiertas. ¿Eso qué significa? Que le damos libertad a la persona entrevistada a que te responda lo que quiera. ¿Ya? Bien, ¿esto por qué les aclaro bastante? Porque mucho la gente confunde entrevista con encuesta y no son la misma cosa. Ya tienen que aprender a diferenciar que una entrevista es diferente a una encuesta. Ya una encuesta, si aún les han hecho o les han hecho ustedes una encuesta, van a ver que las preguntas siempre son las mismas para todos y las respuestas también, ¿no? O sea, uno pregunta, por decirles, ¿usted ha ido al cine en este mes? Sí, no. Entonces yo respondo sí o no, y esas respuestas van a ser para todas las personas. Eso es una encuesta. En una entrevista no hago ese tipo de pregunta ni ese tipo de respuesta. En una entrevista lo hago abierta. Le digo, ¿qué piensa del cine? Y él te dice, bueno, es algo bonito. Y después se me ocurre, ¿y ha ido al cine alguna vez? Y él te dice, bueno, no sé, no tengo mucho plata, a veces voy. Entonces le damos libertad a que él te responda lo que quiera. Ya, eso es una entrevista. Para que lo diferencien de una encuesta. ¿Y por qué es importante diferenciar la encuesta? Porque una entrevista te da datos subjetivos. En cambio, una encuesta, vamos a ver más adelante, porque está más adelante, te da datos objetivos. Bien. Conforme yo voy entrevistando y me van respondiendo, puedo tratar de determinar dos cosas que me interesan para lo que es el diagnóstico. Que tengo que tratar de identificar lo que es un rumor y lo que es una opinión. Bien, eso sí, lo vemos ahorita a la vuelta porque se va a cortar en segundos. Y así que vayan saliendo, entrándose a la segunda sesión. Ya le explico qué es esta parte. ¿Ya? Bien, vayan saliéndose y entrándose al otro para ir adelantando.